Ataques a corporaciones no intimidan, dice el gobernador. El crimen no entrará a Coahuila. Cártel del Noreste está detrás de ataques recientes, asegura el fiscal general. Vinculan a proceso a detenidos por ejecución de policía en Piedras Negras. Amenazan de muerte a familiar de policía asesinado. Agilizarán pensión vitalicia para viuda de policía ejecutado. Guardia Nacional mantiene recorridos en brechas de la región. Localizan a una mujer muerta en el arroyo El Soldado. Roban valioso lote de joyas del interior de un domicilio en el Tecnológico. Sanciones por faltas de tránsito podrían aumentar con celebración de fin de año. Peligroso que locales vendan cohetes en áreas residenciales en Eagle Pass. Aumentará costo de pasaportes a partir del 1 de enero. Explica el sacerdote el origen del Día de los Santos Inocentes. Esto y mucho más en esta edición matutina de Telezócalo. Estamos listos. Y hoy así comenzamos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino y arrancamos con toda la información del pronóstico del tiempo, y es que para el día de hoy la temperatura alcanzará 23 grados centígrados, una mínima por la noche que descenderá alrededor de 8 grados centígrados. Se descartan las probabilidades de lluvia durante el resto de la semana y gozamos de cielos mayormente soleados. Para este domingo familiar, 20 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 2 grados centígrados. Ojo para este domingo, ya que se presentará un nuevo sistema frontal a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá descenso de temperaturas. Para este próximo lunes, 19 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 4 grados centígrados. Para este martes y miércoles, 16 grados la temperatura se mantiene en máxima y una mínima alrededor de 8 grados centígrados. Vemos como para este martes se hacen presentes las probabilidades de lluvia, con ello con un 20%. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso para darle muchos y es que quédese con nosotros. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos y la temperatura en Piedras Negras agradable en este fin de semana, el último fin de semana del 2019. Cuidado el día de hoy porque hoy es el día de los santos inocentes. Abusado con esas bromas. Inocente palomita que te dejaste engañar, así que mucho cuidado a quien le presta dinero porque a lo mejor no lo ve de regreso. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Muy bueno el día, licenciado. Apenas le iba a pedir dinero prestado, no es cierto. Buenos días, un gusto y un placer saludarle. Estamos a través de Radio Zócalo Noticias, hasta donde llegue nuestra señal de Radio Zócalo y por supuesto de forma simultánea a través de Super Channel 12. Muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos, qué bueno que amanece con nosotros. La temperatura en Piedras Negras es de 19 grados centígrados y así es, efectivamente, el último fin de semana. Sí, Sonia, el último fin de semana. 2019. Veremos cómo se comportan los puentes internacionales un poquito más adelante. Hoy veremos quién está celebrando su cumpleaños, quién celebra su onomástico en este día que es 28 de diciembre. Antonio Gaspar, Día de los Inocentes, y hoy también cumpleaños nuestra compañera Cintia Viaña, ahí está, a quien felicitamos por su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, Cintia Viaña. Así es, pues muchas felicidades para nuestra compañera, para Cintia, un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones. Ahí está ella muy linda, porque hoy es su cumpleaños, felicidades. Y yo, bueno, adelanto, licenciado, si usted me lo permite, mañana es el cumpleaños de mi madre, de la señora que me dio la vida, así es que
Pues también, mamá, muchas felicidades, sabes que te amo. Mañana, no, hombre, mañana vamos a estar festejándole, si Dios quiere. Sí, y bueno, pues también si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo la cotización del dólar a la compra en los 18 pesos con 30 centavos y a la venta los 19 pesos con 20 centavos. Vayamos a los cruces internacionales, si le parece, cómo amanecen los puentes el día de hoy. El puente internacional número 1 está solo, y es que hace apenas 5 minutos que abrió sus puertas el puente 1. No hay nadie en el puente 1, solamente hay una patrulla ahí sola, pero nada más. El puente internacional número 2, ¿cómo se encuentra? El puente 2. Puente 2 solo, así que no hay fila para cruzar a los Estados Unidos. Hoy no hay lotería, ingeniero Sonenel. No hay, porque es el premio mayor. Fue ahora el 24, ahora es el día último. Uh-huh. Hay que comprar el cachito porque el gordo viene, pero bien gordo. Trae mucho dinero, así es que comprar el cachito. Fíjate que el cachito cuesta como 120 pesos. El chiquito, o sea, el uno, un cachito. Quise decir, entonces, pues, con un cachito tienes, ya si quieres comprar dos, tres, cuatro, pues tienes más posibilidades de ganar más dinero. Eso es correcto. 7:06 en la mañana. Vayamos de lleno a la información. Este viernes hubo una intensa actividad en esta región, sobre todo en Villa Unión y en Piedras Negras. Ayer, muy temprano, a las 8 de la mañana, hubo una sesión de cabildo. A las 10 de la mañana llegó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, a Villa Unión. Ayer también, lamentablemente, pues se dio a conocer sobre actos violentos allá en el municipio de Palau. En fin, ya le tendremos todos los detalles al respecto. Ayer, como le decía, el gobernador visitó Villa Unión y ahí se pronunció en el tema sobre los ataques que se han registrado en contra de las corporaciones de seguridad en distintos puntos del estado, Palau, Villa Unión y Piedras Negras. Y él dijo que esos actos no los intimidan. Por su infraestructura, ubicación geográfica, desarrollo y pujanza económica, Coahuila siempre será atractivo para el crimen organizado y por ello sus permanentes intentos por ingresar a la entidad, pero no se les va a permitir. Así lo expresó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, al ser cuestionado sobre los recientes ataques contra corporaciones policiales registrados en diferentes municipios de la entidad, con saldo de 2 agentes muertos. Estableció que ni su gobierno ni sus corporaciones se intimidan. Al contrario, se ocupan en dar una respuesta rápida y contundente para demostrarle a la sociedad y a los mismos criminales el compromiso permanente de seguridad. A ver, yo creo que desde en la entrada o la llegada de mi gobierno, hemos hablado muy claro de que quieren diariamente incursionar a Coahuila miembros del crimen organizado. Para ellos nuestra frontera y nuestra infraestructura carretera pues es algo que les sirve para el negocio y sobre todo nuestra ubicación geográfica, nuestra situación económica. Para ellos es apetecible y bueno, estoy seguro que siempre querrán estar posicionados de una entidad como la nuestra y no, ya lo dijimos claramente, no lo vamos a permitir. Miguel Ángel Riquelme destacó que precisamente en los diversos hechos violentos que se han presentado en los últimos días se tienen personas detenidas y avances importantes en las investigaciones. En torno al caso del comandante de la Agencia de Investigación Criminal en Palau, Hugo Isidro Ramos, adelantó que ya se arrestó a varios halcones por ayudar a los autores materiales a perpetrar el ataque. Los últimos 4 eventos que hemos tenido, hay detenidos y hay ya están en proceso de judicializarse, ¿no? Han sido resueltos en menos de 24 horas y en este momento está la búsqueda en el municipio de Musquis, en la población de Palau. Y sectores aledaños. ¿Ahí hay detenidos en Palau? Hay algunos halcones detenidos que de alguna forma nos están llevando a la identificación de los presuntos responsables. Riquelme Solís indicó que ha ordenado redoblar la vigilancia, pero con un cambio de estrategia, para que los agentes estén en grupo y reducir el riesgo, buscando mantener la seguridad en esta temporada.
Pero bueno, vamos a seguir nosotros insistiendo primero en que dentro de las operaciones que se llevan a cabo diariamente, pues los elementos se puedan incorporar en varias unidades y además no anden solos, y sobre todo patrullar los lugares que más en este momento y sobre todo por las épocas navideñas son requeridos por nuestra gente, ¿no? Voz informativa, Armando López Capetillo. 7:11 a.m. y continuando con este tema de seguridad, asegura el fiscal que el cártel que atacó al municipio de Villa Unión está detrás de las agresiones a los policías. A excepción de la muerte del ganadero y funcionario estatal, Juan Manuel Villarreal, asesinado en la carretera Saltillo-Monclova, el resto de los hechos violentos ocurridos esta semana en Coahuila son obra de un mismo cártel. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que se tienen evidencias sólidas que así lo demuestran, ya que algunas de las personas detenidas están afiliadas a dicho grupo delincuencial y cuentan con antecedentes. Asimismo, en el caso de la región centro, tras el ataque a policías del municipio de Frontera, se localizaron diversas pintas alusivas al citado cártel delictivo, además de aseguramientos de chalecos y fornituras con sus siglas. Márquez Guevara descartó que se esté fortaleciendo dicho grupo criminal y aseguró que estos ataques son una reacción por la rápida y contundente respuesta que tuvo el estado tras la agresión en Villa Unión. Creemos que se encuentran vinculados, con excepción del ganadero asesinado en la carretera de Saltillo-Monclova. Podemos asegurar que tienen alguna vinculación con los hechos ocurridos aquí mismo. En Monclova encontramos incluso algún graffiti con las siglas del mismo grupo delincuencial que atentó contra este municipio. También hemos encontrado algunos datos y chalecos y fornituras con las siglas. Entonces, en los demás casos, como el de aquí, del policía, es decir, el policía de Piedras Negras, los de Monclova, en la mayoría de los casos. ¿Se está fortaleciendo este grupo delincuencial o a qué consideran que se están replicando con cada vez más frecuencia estos? No, bueno, hay que recordar que estos asuntos que se vinieron 3 o 4 en forma continua tienen que ver con la reacción a la respuesta del estado en el evento de aquí de Villa Unión. Creo que la reacción o la respuesta del estado fue contundente, fue rápida. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 7:13 a.m. y la temperatura en los 19 grados centígrados. Hablando precisamente de este tema, fueron vinculados a 6 meses de prisión los homicidas del oficial de policía de Piedras Negras. Ángel Daniel, Juan Carlos N., Francisco Alejandro N. y Miguel Ángel N. fueron vinculados a 6 meses de prisión por homicidio calificado por la muerte del oficial de policía preventiva Miguel Aurelio García García, a quien dieron muerte en el exterior de su domicilio en la colonia Mundo Nuevo. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que las investigaciones siguen para ubicar a más participantes. Así es, se integró lo que es la carpeta de investigación en relación a lo que corresponde al delito de homicidio calificado, por lo cual se solicitó lo que es el mandamiento ante el órgano jurisdiccional, mismo que se concedió y se cumplimentó lo que es la orden de aprehensión, llevándose a cabo el día de ayer lo que es la audiencia inicial, en donde se les vincula proceso a estas 4 personas del sexo masculino, los cuales, una vez vinculados, se les decreta como medida cautelar lo que es la prisión preventiva. Asimismo, se solicita lo que es un plazo de cierre de investigación de 6 meses, en los cuales la fiscalía aportará todavía aún más datos de prueba para solicitar una sentencia. ¿Por qué delito, licenciado presidente? Fue por el delito de homicidio calificado. ¿Más implicados en esta situación, licenciado? Pues hasta este momento solamente se tienen estas 4 personas. De acuerdo a los datos que se vayan recabando, si hay más implicados en estos hechos, pues ya se soliciten también lo que son los mandamientos judiciales. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7:14 a.m. y mire usted lo que ocurrió, una familiar del oficial que perdió la vida ejecutado ha recibido diversas amenazas de muerte vía telefónica por parte de un sujeto conocido como Carlos. La madre de la menor de 12 años indicó que ha recibido mensajes por WhatsApp a un número de clave de la ADA 830, donde le dice que van a ir a secuestrar a su hermano.
Incluso le señala que sus presuntos delincuentes acudirían a balear el domicilio que se encuentra ubicado en la parte norte de Piedras Negras. Debido a la ley de protección a víctimas, los nombres de las afectadas así como el domicilio se omiten. Sin embargo, los afectados aseguraron que acudirán a presentar la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio Público. Esto por las amenazas que ha sufrido durante un día, ya que son familiares del oficial Miguel Aurelio García, que fue ejecutado por miembros del crimen organizado. Son las 7 de la mañana ya con 15 minutos y la temperatura en los 19 grados centígrados. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de la sesión de Cabildo que se realizó el día de ayer, en donde se tocó un punto muy importante: la pensión precisamente a la viuda del oficial caído en el cumplimiento de su deber. Con eso regresamos. Sin bolsa de plástico, por favor. A partir del 15 de enero del próximo año, por ley, los centros comerciales, tiendas de comercio, farmacias, así como otros negocios, ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes. Sin bolsas de plástico, por favor. Por cada bolsa ecológica, se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico. Cuidemos nuestra ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Siete ya con 17 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados. El día de ayer se realizó la sesión ordinaria de Cabildo del mes de diciembre, en donde el punto más relevante sin duda era si se otorgaba o no la pensión vitalicia, pensión de por vida, a la familia, a la viuda del oficial caído en el cumplimiento de su deber. Por unanimidad, todos la aprobaron. Tras ser ratificado por unanimidad el punto de otorgar pensión vitalicia a la viuda del oficial Miguel Aurelio García, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, dijo que más allá de algo que era en automático, se busca que sea modificable con los años. Tras la última sesión de Cabildo del 2019, el edil dijo que se busca sentar un precedente de aquellos servidores públicos ya retirados, como los policías preventivos, para que tengan un incremento en el monto de su pensión al pasar de los años. Simplemente el ratificar en Cabildo solidariamente y mandarlo, lo que se va a hacer es que en la dirección de pensiones ya se va a votar, sin duda que favorablemente, pero además que sea una pensión vitalicia que sea movible. Usualmente cuando uno se retira, se pensiona, se jubila, se le queda estática la pensión y esta no mueve. Entonces, nuestro interés es ese, demostrarle a los servidores públicos del municipio, especialmente aquellos que prestan su servicio dentro de las fuerzas del orden, concretamente, de que están bien siempre amparados. El mensaje es ese y es lo que simplemente estamos ratificando. Es en automático el que se le va a dar una pensión a esta familia, pero lo que nosotros queremos es no solamente el hecho de la vitalicia, sino especialmente que sea movible a través de los años. Por otro lado, y dentro de los puntos que también se trataron durante la sesión de Cabildo, fue aprobado el presupuesto de egresos modificado del año 2019, el cual ronda los 648 millones de pesos. Bres Garza dijo que gracias a la eficiente recaudación del impuesto predial
y a no exentar multas ni dar descuentos en recargos del predial, se pudieron percibir 85 millones de pesos más que el año anterior. Pues afortunadamente el Cabildo aprobó el presupuesto de egresos modificado para el año que está por terminar 2019. En diciembre del año pasado se nos había aprobado un presupuesto de 578 millones. Esta administración, cuidando el gasto, no dejando de lado de que todos los ciudadanos, y esto es bien importante, de que todos los ciudadanos cooperemos con la Hacienda Municipal. ¿A qué me refiero con esto? No hubo descuentos en multas, no hubo descuentos ni favoritismo en aprovechamientos, ni en recargos que pudieran darse del impuesto predial. Si tú juntas todo eso, representaron 26 millones 400 mil pesos. Si le agregas nuestra eficiencia en ese rubro, mayores participaciones federales y estatales, el gran total sumaron 85 millones de pesos más para el presupuesto 2019 que durante el 2018 lo que se nos dejó de presupuesto. Y esto se traduce en mayores servicios para la comunidad y mayores obras para la comunidad. No es para que se me felicite, simplemente para que estemos haciendo bien nuestro trabajo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, la temperatura en los 15 grados centígrados. Vamos con más noticias. Se reparó el estado 128 viviendas que fueron baleadas en el municipio de Villa Unión. Presidencia, pues la reparación va a concluir en el mes de enero. De las más de 128 viviendas que resultaron dañadas en el ataque de civiles armados en el municipio de Villa Unión, menos de 20 restan por concluir la reparación de dichas afectaciones, informó Francisco Saracho Navarro. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social declaró lo anterior durante una gira de trabajo en esa comunidad este viernes, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para supervisar el avance de dichos trabajos. Agregó que por instrucciones del propio mandatario estatal, se encargó de estar al tanto de dichos trabajos, así como de la obra de rehabilitación de la presidencia municipal, que estaría concluida para enero próximo. Saracho Navarro consideró que se tiene un 35% de avance en esa obra en particular, ya que además de la reparación de los daños, se contempla una modernización completa del edificio. Y fueron alrededor de 128 viviendas. De esas 128 viviendas, 108 están 100% concluidas y nos faltan 20 viviendas por concluir, pero básicamente son vidrios o viviendas que tuvieron un solo impacto o dos impactos y que bueno, estamos en el rezane. Le dimos prioridad a las viviendas que tenían más impactos. La presidencia municipal, en unos momentos vamos a ir. Físicamente la presidencia, bueno, pues va en un 50% de avance, pero ya en general, en todo va como en un 35%, bueno, porque vamos a construir una oficina a la presidenta, a la alcaldesa, se va a cablear, se van a prácticamente a renovar al 100% la presidencia municipal. Y bueno, pues vamos bien. Yo siento que en el mes de enero estaremos ya por concluir. Voz informativa, Armando López Capetillo. 7 ya con 23 minutos. Definitivamente se ve otra cara ya en Villa Unión. Ya empieza a llegar la gente que se había salido de su municipio. Empiezan a retomar las actividades diarias con la presencia, obviamente, de las autoridades. El caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que mantiene sus recorridos en aquel sector, en Palaú, en Piedras Negras y en las brechas de esta región. Tanto de manera individual como en conjunto con otras corporaciones de los tres niveles de gobierno, los elementos de la Guardia Nacional continúan realizando recorridos por la mancha urbana y rural de la región norte de la entidad. Gustavo Campos Armendariz, inspector de esta agrupación en Piedras Negras, indicó que se vienen realizando patrullajes permanentes con el acompañamiento de la Policía Preventiva, la Policía Civil, así como el Ejército Mexicano. Consideró que si bien hechos violentos del crimen organizado que son planeados, como los ocurridos en los días recientes, difícilmente pueden ser anticipados, con estos recorridos se busca prevenir lo más posible estos incidentes. Aseguró que en lo correspondiente al área rural, en particular las brechas situadas en la zona, todos los días se recorren estas y además se han dispuesto puntos de vigilancia en diversas áreas de esta región.
Sí, estamos trabajando de manera permanente en coordinación con todas las autoridades. En Piedras Negras en especial tenemos recorridos, patrullamientos todos los días con la Policía Municipal y con la Estatal, con el personal del 12 Regimiento de Caballería, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante los hechos registrados pues el día de ayer, pues ¿se reforzarán más los operativos? Sí, bueno, tenemos ya el despliegue permanente. Realmente pues fue un incidente que ya estaba planeado y no, eso no se pueden evitar, pero estamos trabajando todos los días. ¿Contemplan algún tipo de aumento en la fuerza de tarea? Tenemos ya un efectivo considerable aquí en Piedras Negras, en la región, que abarca Acuña, Monclova, aquí en Villa Unión también un efectivo bastante considerable para proporcionar seguridad a la ciudadanía. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, hablando de seguridad, hablando de la nota policiaca. Bueno, el día de ayer desafortunadamente localizaron a una mujer sin vida en el arroyo El Soldado. María Elena Castillo Muñoz, de 67 años de edad, fue encontrada ahogada en el arroyo El Soldado después de que fue reportada como desaparecida por sus familiares. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que se espera el resultado de la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte de esta mujer. Así es, se retoma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, un reporte de una persona del sexo femenino sin vida, la cual se encontraba en lo que es el río, por lo cual se acuden a dicho lugar y efectivamente constatan todo lo anterior, en donde rescatan el cuerpo de las aguas del río y solicitan el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en donde se realizará lo que es la necropsia de ley para determinar la causa real de la muerte de esta persona. ¿Ya se tiene el resultado de la autopsia? No, se está realizando en este momento. ¿Aparentemente padecía alguna enfermedad? De acuerdo a la información que se tiene en estos momentos, sí. Argumentan familiares que había salido desde la noche del jueves. Así es, esta persona pues estaba siendo localizada ya que había sido reportada como desaparecida. ¿Plenamente identificada? ¿No? Sí, así es. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos y la temperatura en los 19 grados centígrados. Un sujeto robó dinero a un jovencito en un parque en Loma Bonita y lo amenazó de seguirlo golpeando si acaso este denunciaba. El jovencito fue valiente. Esto fue lo que pasó. Detectives del departamento del sheriff registraron e investigan un robo que en forma violenta sufrió un jovencito del sector Pueblo Nuevo cuando se hallaba en el parque Ruela. El hecho fue provocado por un muchacho mayor que aprovechó sus condiciones para poder amedrentar a la hora afectado, al que dijo golpearía si no accedía a darle lo que trajera de dinero. Por temor a ser agredido, el ofendido dijo a sus padres que le entregó lo que tenía consigo y posteriormente el delincuente se retiró del lugar. En base a lo aportado por la parte ofendida, los detectives realizan las investigaciones para identificar y en su momento actuar contra el agresor. Voz informativa, Eleazar Ibarra. 7 ya con 28 minutos. En esta época decembrina, en donde hay mucha derrama económica, obvio que los ladrones tratan de hacer de las suyas, así que hay que tener bastante cuidado con nuestros hijos, hablar con ellos. Ya sabe usted que las redes sociales son un arma de dos filos. Hay mensajes en el Facebook, ingeniero. Tenemos muchos mensajes, gracias. Hay mucha gente despierta ahorita en la mañana de sábado. Nos da muchísimo gusto que nos sigan. Gracias. Nos dejan mensajes. Sandy Gisela Aguiñaga dice, hola, buenos días, bendiciones. Gracias, Sandy. Carlos Berrón nos está saludando. Paloma Rey también, buenos días. Dice Sandy, ¿me puede mandar saludos a la familia Aguiñaga Arredondo? Ahí está el saludo, Sandy. Mari Serrano, buenos días, muchas bendiciones para todos. Gracias igualmente para ti, Mari. También dice, licenciado, aquí los niños en Villafontana se quedaron esperando los regalos, dice esta persona. Carmen Ávila dice, buenos días, bendiciones. Patricia Infante, muy buenos días, dice, buenos días, felicidades a Cintia Viaña. Dice que la pase súper, Dios la bendiga siempre. Ahí están los saludos porque es el cumpleaños de Cintia Viaña. Y Daniel Martínez dice, excelente sábado, chicos. Dice, sepsis, nos dicen sepsis. Sonia Nelly, Héctor Sergio, bendecido día, les deseo hoy. Dice que es el día más sexy de la semana. Gracias, Daniel. Flora Hernández, bonito día para todos y a disfrutar del último sábado del año. Así es. Bendiciones y saludos. Ramón Covarrubias también nos saluda.
el profesor Nicolás Contreras. Feliz sábado, buenos días, a darle con toda la actitud. Así es, profe Nicolás. Y Roberto Flores también nos está saludando. Laura Ruiz Mendoza dice, buenos días, feliz fin de semana. Queremos pedirle si le pueden enviar felicitación a nuestro nieto, Alan Moisés García de la Concha, que mañana cumple 13 años en la colonia Nueva Americana, de sus abuelitos Fernando y Laura Jiménez. Gracias y feliz año nuevo 2020. Gracias también para usted. Evelyn Hernández, Germán Rodríguez, manda saludar a Cintia Viaña, Justin, Mona Lisa Frías, dice buenos días para todos en el canal y también saludos a la familia Frías, a todos ellos, gracias, muchos mensajes. Muchos mensajes, abusada, porque hay mensajes ahí que pueden ser falsos por el Día de los Santos. Por el Día de los Santos, no, pero son puros saludos y felicitaciones. Eso es bueno. Bueno, no sea usted inocente y deje cosas en el exterior de su domicilio. Cuando regresemos, le vamos a platicar la historia de una persona que llegó en su motocicleta, acababa de sacarla, es más, Tony acaba de pagarla, la dejó en el patio y cuando regresemos le platico qué fue lo que pasó. No se vaya. Mi INE está hecho de la democracia en la que nací y en la que prefiero vivir. Hecho de nuevas ideas. Nuevas voces con mucho que decir. Mi INE nos da la oportunidad de tramitar nuestra credencial desde ahora. Nuestra opinión es muy importante en las próximas elecciones. Si vives en Coahuila o Hidalgo y tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio, tramita tu INE. Tienes hasta el 15 de enero. Porque mi país me importa, ya tramité mi credencial para poder votar. Contamos todas, contamos todos. INE. Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Ya con 32 minutos, buenos días, la temperatura en los 19 grados, qué gusto que nos acompañe a través de Radio Zócalo el fin de semana, hoy sábado, también hay noticias y es Día de los Santos Inocentes. Abusado con lo que lee, cuidado con a quién le presta, por supuesto, porque a lo mejor ya no ve ese pago de regreso, de por sí a veces no pagan lo que deben, en el día de hoy menos 7:33 en la mañana, pues una persona llegó a casa en su motocicleta, la estacionó en el exterior, se mete a casa, sale de su casa buscando esa motocicleta anhelada y se encuentra con la nada grata sorpresa que esa motocicleta ya no está. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer sobre el robo de una motocicleta itálica que se cometió en el exterior del domicilio ubicado en la calle Mangle, propiedad de Eric Isaac Rodríguez Maltos, de 22 años de edad. Efectivamente, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de lo que es un robo de una motocicleta marca itálica, lo cual fue en lo que es la colonia Coros. Este vehículo se encontraba en lo que es el exterior del mismo, por lo cual el propietario realiza lo que es el reporte de dicho robo, donde se acuden los elementos ahí, toma de conocimiento. ¿Se están realizando las indagatorias? Sí, se están realizando lo que son las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de estos hechos y en su momento también que se presente a fin de presentar su denuncia que haya correspondiente. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7 de la mañana con 34 minutos, la policía preventiva tomó conocimiento de un valioso lote de joyas del interior de un domicilio ubicado sobre la calle Stravinsky del fraccionamiento tecnológico, donde Marta Elena N. reportó que salió el día 21 de diciembre y al llegar la noche del 26 se dio cuenta de este robo. Dijo que la ventana de un costado de su casa se encontraba forzada y del interior le robaron 4 anillos de oro, 2 de matrimonio, 1 de 15 años, 4 juegos de aretes de arlequín, 1 de corazón, 1 de esclava con una gargantilla de oro con juego de aretes, 1 juego de onix con oro,
tres relojes, entre estos uno marca Fósil. Esa era parte de lo que le habían robado al interior de su domicilio. Sin embargo, dijo que acudiría a interponer la denuncia. Así es que bueno, a esta mujer le robaron valioso lote de joyas en la colonia Tecnológico. 25 minutos ya y serán las 8 de la mañana. La Nochebuena y la Navidad hubo un incremento, lamentablemente, de accidentes viales. Mucha gente conducía en estado de ebriedad, exceso de velocidad, celular en la mano. Independientemente que Marina Lozano Yáñez nos advirtió que las multas no eran nada bajitas, eran altas, de 6.500 pesos aproximadamente. Bueno, pues el Departamento de Tránsito ya se prepara y exhorta a la comunidad en general a conducir con extrema precaución, a tener un conductor designado o resignado, dependiendo como usted lo quiera ver, pero a no cometer faltas de tránsito, porque no habrá condonación de las mismas y seguramente para recibir el 2020 mucha gente se querrá pasar de lista. Si bien el trabajo diario para generar una cultura vial y de respeto al reglamento de tránsito ha ido dando buenos resultados, los festejos de fin de año resultan ser un pretexto para que algunas personas lo ignoren y cometan alguna sanción. Así lo reconoció la directora de Vialidad y Tránsito, Marina Lozano Yáñez, quien dijo que en ese sentido se espera un incremento de sanciones impuestas a malos conductores. Estableció que desafortunadamente en su mayoría son por conducir bajo los influjos del alcohol, por lo que reiteró que en estos casos no habrá tolerancia y tendrán que hacerse acreedores a fuertes sanciones económicas. Mira, sí está dando resultados, sí lo estamos viendo, pero seguramente vamos a tener, son fechas de mucha afluencia familiar, donde por parte de Estados Unidos, como también por la parte de México, llegan familias a la ciudad, a estas fiestas familiares tan importantes que hay y que debieran de ser en familia y en orden y de amor para poder disfrutarlas. Pero bueno, sí, de pronto sí llega aquel que pues no se acordaba que había tomado y que toma una vialidad y hay un percance. Pero vamos a estar muy atentos y vamos a seguirlos invitando para que estas fechas las disfruten como tal. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Tenemos información del lado americano. Allá en Igualpaz, mire, aquí en Piedras Negras no puedes vender cohetes o cohetes, pero cruzas hacia el lado americano y ahí en Igualpaz hay muchos puestos donde están vendiendo estos artefactos, pues sí, pero esto es un riesgo latente porque las personas tienen sus locales donde están vendiendo los cohetes en zonas residenciales y esto pues puede ocurrir un accidente, así lo aseguró el comisionado Roberto Ruiz. La instalación de locales para venta de cohetes dentro de zonas residenciales siempre será de riesgo para la comunidad, sobre todo si las medidas de seguridad no son adoptadas por quienes los operan, tema que compete a los inspectores del condado trabajar para corroborar que se respeten los lineamientos. Cuestionado sobre lo anterior, el comisionado del precinto 4, Roberto Ruiz, asegura que sería importante tocar el asunto con quienes se encargan de verificar este punto para conocer bajo qué condiciones se permite la instalación de dichos lugares. Fíjate que yo estoy en eso todavía, no lo he explorado, para qué te digo, pero sí tenemos los inspectores que quiero, ahora que tú recalques sobre eso, hacerles saber de que pues, también puede infringir algunas restricciones de seguridad también una vez más. Ahora que estamos sobre eso también quisiera aclarar que otro de los puntos que tenemos que analizar muy seriamente es la implementación no solamente de seguridad sino también de fuego. Durante un recorrido efectuado por este medio, se pudo corroborar que si bien algunos locales están ubicados en zonas alejadas de la mancha urbana, otros se hallan en áreas sumamente pobladas, unos más, al menos 2 cuadras de distancia entre sí, y el que de plano representa mayor peligro es el que apenas se encuentra cruzando la calle y del otro una estación de gasolina. Voz informativa, Eleazar Ibarra. 20 minutos ya y serán las 8. Así como hay recomendaciones de este tipo, también hay recomendaciones en las carreteras que convergen de Piedras Negras a Eagle Pass, de Piedras Negras a Acuña, de Piedras Negras a Nuevo Laredo, de Piedras Negras a Rosita. Protección Civil nos invita a todos en general a que seamos precavidos al momento de salir a carretera. ¿Usted ya verificó
que su automóvil cuente con una llanta de refacción? Sí la tiene, y tiene también el equipo necesario para cambiar una llanta. ¿Lleva cables en caso de que se quede usted sin energía en su batería? ¿Lleva usted algún extintor en caso de que se presente algún cortocircuito al interior de su vehículo? ¿Lleva un garrafoncito de agua en caso de que le falte precisamente el líquido al radiador? Todas estas recomendaciones no las podemos dejar a un lado. Protección Civil ya se pronunció en esto y esto fue lo que dijo. Al aproximarse un nuevo mini periodo vacacional debido al festivo por el 1 de enero, el director de Protección Civil Municipal, Sergio Balbuena Vázquez, exhortó a quienes van a conducir, por corta que sea la distancia, que tomen en cuenta recomendaciones muy básicas, pero que les evitarán contratiempos en caso de alguna falla en su automóvil. Balbuena Vázquez destacó que, por simple que parezca, mucha gente sale a carretera y comprueba que efectivamente cuenta con llanta de refacción, pero al momento de tener que utilizarla, se da cuenta que no tiene la herramienta para quitar la llanta dañada, el gato para subir el vehículo o ambos. El director de Protección Civil declaró que otro aspecto importante es revisar todo lo que a niveles se refiere con la finalidad de evitar fallas o accidentes, puesto que salir a carretera con un bajo nivel de líquido de frenos, por ejemplo, puede ser causa de no lograr detener a tiempo el auto y provocar un percance. Asimismo, Balbuena Vázquez declaró que también es de gran importancia que todos quienes van dentro del auto lleven puesto su cinturón de seguridad, tomando en cuenta que en esta temporada aumentan los accidentes y, generalmente, solo el conductor se coloca ese accesorio. Los que van a manejar, los que van a salir a la carretera, obvio, revisar las condiciones mecánicas y técnicas del automóvil y, sobre todo, que a veces se olvida si llevas llanta de refacción, pero pues no llevas el gato, no llevas la cruceta. Bueno, hay que asegurarnos de todos los utensilios y de luego checar niveles, bandas del automóvil, así como niveles de presión de aire de los neumáticos. ¿Qué tanto se incrementan los accidentes, los incidentes en esta temporada, porcentaje? Obvio, cuando hay más flujo vehicular en las carreteras, pues está más expuesto a esto, pero bueno, hay que hacerlo con cautela, con seguridad, respetando límites de velocidad, señalamientos y sobre todo usando nuestro cinturón de seguridad. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. 7:42 en 18, las 8 de la mañana. Pues atención, porque llega el año nuevo 2020 y pues lo que no podemos evitar es que aumenten pues muchos artículos o trámites, como es en el caso de los pasaportes mexicanos. Pues va a aumentar el costo. Este anuncio lo hizo el consulado en Eagle Pass y será a partir del mes de enero. Al iniciar el año 2020, el costo de los pasaportes mexicanos tendrá un incremento que ha dispuesto el Poder Legislativo en todas las oficinas consulares que se hallan en Estados Unidos y el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero. Además de los documentos migratorios, también registrarán modificación en su valor otros servicios como la expedición de actas certificadas, matrículas consulares y lo referente a cuestiones notariales. Sobre lo anterior habla el cónsul Ismael Naveja Macías. Y me voy a permitir darlo uno por uno. El pasaporte por un año de $32 pasa a $34. Uh-huh. El pasaporte por tres años de $74 a $78. El pasaporte por seis años de $101 a $107. Y el pasaporte por 10 años de $136 a $150. Es lo que estamos en posibilidades ahorita de dar de los servicios más recurridos y de los servicios al que más recurre la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuál otro? La matrícula consular de $27 pasa a $30. Las copias certificadas de actas de nacimiento de $13 pasan a $14. La lista de menaje de casa a mexicanos de $95 a $105. Y en materia notarial, de $115 a $127. A grandes rasgos son los distintos servicios. Hay una lista que tenemos para que el público se entere de toda una lista con un detalle que la tenemos precisamente a vista del público. Ahorita ya que tenemos precisamente la nueva Ley Federal de Derechos y la tenemos ya lista.
Destacó el servicio que se les ofrece a personas mayores de 60 años de edad, quienes con el simple hecho de proporcionar sus datos personales recibirán descuentos importantes en el valor del documento a tramitar. Así como los que padezcan cualquier tipo de discapacidad comprobada pagarán el 50% de las cuotas establecidas. Voz informativa, Eleazar Ibarra. 15 minutos ya y serán las 8 de la mañana. La temperatura en los 19 grados no se mueve. El mercurio la mañana de este sábado 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Abusado con ese mensaje con las de bromas. Estoy embarazada. Oye, ya vi por lo menos 3 mensajes en Facebook con un ultrasonido de que estoy embarazada. No crea usted nada el día de hoy. No, nada. Oye, hay unas personas que hacen unas bromas bien pesadas, sí, a la familia, no, o a las mamás. Por ejemplo, llegan, estoy embarazada y la mamá casi se infarta. No hagan bromas pesadas. No hagan bromas pesadas. Abusado con esas llamadas por teléfono de mamá, sí, etcétera. Porque, y también cuidado al hacer, los que gustan de hacer esas bromas, también cuidado, no vayan a provocar algún daño de salud a alguien con esa broma, sí, pesada. Sí, hoy es Día de los Santos Inocentes y tenemos una información, ¿verdad, licenciado, del origen, sí, un poquito más del adelante, por qué es Día de los Santos Inocentes? Es más correcto, adelante. Información que no es nada grata, la verdad, pero bueno, ya sabe usted que aquí que nada los tiene mexicanos, que ver con las bromas. ¿No? Nada, no, pero tiene ya sabes ver tú que los mexicanos nos solemos burlar de todo, incluso hasta de la muerte. Y bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. 14 y las 8, no se vaya, el corte es breve y nosotros volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Ella sí me quiere. Ella sí me llena con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Siete de la mañana con 48 minutos. Vamos con más noticias. Dentro de sus deseos, tal vez para el próximo año, sería el poner un negocio. Bueno, a usted le debe interesar esta información porque promueve la Oficina del Servicio Nacional del Empleo la creación de pequeños negocios. El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, indicó que gracias al programa de fomento al autoempleo, durante este 2019 se pudo generar la creación de varios pequeños negocios. Comentó que algunas personas que solicitaron apoyo para echar a andar su propio negocio actualmente se encuentran en el proceso de cumplir un año activos para que el equipo que les fue prestado ya sea de su propiedad. Botello Nájera agregó que aún no se han dado a conocer los montos a ejercer para el 2020, pero mencionó que ya hay interesados en poner en práctica algún oficio y lo único que buscan es un impulso económico para lograrlo. Así es, muchos ya hemos dado seguimiento, ustedes nos han ayudado a ser testigos del éxito que tienen muchos de estos negocios. Están en proyecto muchos, están en proceso muchos, es decir, todavía están en el proceso de informar cada mes para poder recibir al cumplir el año de cuando se les entregó el acta en propiedad, que es la característica de este programa. Una vez que comprueben que trabajaron durante un año completo, se les entrega el acta de propiedad. Y es un éxito este programa, así como los cursos de capacitación, que luego de ahí también pues salen emprendedores que trabajan por su propia cuenta. Voz informativa, Ángel Robles Estrada.
11 minutos y serán ya las 8 de la mañana. Ahí está usted. Tienes la oportunidad de tener chamba, iniciar con el pie derecho precisamente este 2020 con trabajo. Solamente le falta actitud e ir a entregar la papelería correspondiente. El IMSS nos está recomendando una serie de acciones para mejorar nuestra salud. Por ejemplo, el evitar caries. La acumulación de bacterias en el esmalte del diente es la principal causa de caries. Detectarla y tratarla a tiempo y no esperar a que se tenga dolor evita complicaciones que van desde degeneración del tejido, la pulpa del diente, hasta la pérdida de la pieza e incluso quistes infecciosos. La especialista en cirugía dental del Seguro Social, Brenda Montoya Gómez, señaló que una vez detectado el daño, lo ideal es salvar el diente, pero de no lograr ese paso, las opciones son endodoncia o extracción, y agregó que, de no hacerlo, puede derivar en problemas articulares, dolores de cabeza, oído y mandíbula. Acudir a consulta dental mínimo cada 6 meses coadyuva a prevenir este tipo de condición. En los consultorios dentales del Seguro Social se realizan procedimientos como limpiezas de sarro para evitar la acumulación de bacterias en la cavidad bucal, que además pueden desencadenar otras afectaciones como la inflamación de la encía o problemas periodontales. No obstante, para evitar que la caries se expanda, también se aplican métodos como las amalgamas. Un buen cepillado ayuda a evitar la aparición de caries, técnica que se incentiva constantemente entre los derechohabientes del IMSS. A la consulta diaria acuden pacientes con la idea de que el consumir en gran abundancia ciertos alimentos genera este problema, pero lo que realmente afecta es no lavar bien la boca después de ello, indicó la doctora Montoya Gómez. Destacó la importancia de fomentar en el núcleo familiar desde temprana edad la limpieza de dientes después de cada comida y no descuidar la salud bucal, ya que al no prestar la atención debida a este rubro puede generar otras complicaciones que deben requerir cirugía maxilofacial, lo que representa un riesgo sobre todo para las y los menores de 3 años. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. En 8 minutos, las 8 de la mañana, en lo que le comentábamos hace unos momentos, hoy es sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Pero ¿de dónde viene este origen? Vamos a escuchar al padre Jesús Alfredo Lugo, nos explica a detalle por qué hoy es Día de los Santos Inocentes y exhorta a no hacer bromas pesadas. Al celebrarse este sábado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, el padre Jesús Alfredo Lugo explicó que el origen de esta celebración está basado en la matanza de muchos niños ordenada por Herodes al enterarse que había nacido el futuro rey y porque quería conservar el poder. El sacerdote indicó que el Día de los Inocentes representa precisamente la muerte de los menores de 2 años de Belén y sus alrededores, quienes fallecieron por Cristo, obviamente sin saberlo, y por ello son considerados mártires. El padre Jesús Alfredo dijo que desde hace muchos años la gente da al Día de los Inocentes un significado diferente al que establece la Biblia, al hacer bromas entre sus familias o amigos, generalmente quedándose con algo que se pide prestado. En ese sentido, exhortó a quienes este sábado van a hacer algún tipo de broma, que no sean de mal gusto o fuertes, ya que ello puede generar molestia o disgusto, que a su vez puede ocasionar problemas entre los participantes. Herodes no quería dejar de ser el rey y hizo barbaridades, mandó a asesinar miembros de su familia. Y también tuvo este temor, por eso le pidió a los reyes magos que le avisaran para ir también él a adorar al niño que había nacido como rey. En realidad era para ejecutarlo y que no fuera un peligro para él. Cuando se entera que los reyes magos regresaron a sus tierras por otros caminos, se molesta y es que manda mandar matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y alrededores. Y esos niños que mueren son los santos inocentes, que mueren por Cristo sin saberlo, pero son los santos mártires inocentes. Desde muchos años antes ya se le daba otro significado diferente, como somos dados a buscarles otras interpretaciones. Uh-huh. Para celebrar a los santos inocentes, se hacen bromas con este motivo, de decir, te hice inocente. Uh-huh. Y le quitan algo, le piden prestado algo y se quedan con él.
Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Pues ahí tiene usted la razón del Día de los Santos Inocentes. Por eso le decíamos que no había nada que celebrar, pero como buenos mexicanos, a todo le encontramos pues el lado chusco de las cosas, nos reímos, nos burlamos de las muertes, ahí están las calaveritas, ¿verdad?, que se hacen en los meses de noviembre. En fin, así son las tradiciones de nuestro querido México. Ahora, el día de hoy, seguramente usted va a recibir una llamada, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, alguna nota de improviso que diga usted, pero ¿cómo? ¿En serio? Cuidado, porque a lo mejor esa nota es falsa. De eso se trata el Día de los Santos Inocentes. A pesar de que este sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es una fecha en la que la Iglesia Católica conmemora el genocidio de cientos de infantes en la antigua ciudad de Jerusalén, en México y en otros países se ha distorsionado el origen y los motivos de dicha celebración. Debido a que en la Edad Media proliferó la fiesta de locos, una tradición pagana que se celebraba entre el 24 y 31 de diciembre, la Iglesia decidió que el 28 se conmemoraría el Día de los Inocentes para así reemplazar la mencionada fiesta. Sin embargo, ambas se fusionaron y se expandieron a lo largo y ancho de ciertos países, y en un sondeo realizado por Grupo Zócalo en Piedras Negras, las personas señalaron rápidamente que este sábado 28 de diciembre lo celebrarían con una serie de bromas, principalmente con sus amigos, por lo pesadas que estas podrían llegar a ser. Ok, ¿usted sabe qué es lo que se celebra el día de mañana? El Día de los Inocentes, señorita. ¿Y usted ha hecho bromas o la han hecho usted? Me han hecho bromas y yo he hecho bromas también, ¿verdad? Pero pues son bromas nada más. Bromas blancas. Bromas blancas. Una vacilada, digamos, echándole mentiras de algo y él se la cree. Y resulta pues que no, ¿verdad? Ah, pues sí, sí he hecho bromas y sí he caído en bromas. A mí me han hecho bromas así como que tu hermano está enfermo, o tu hermano lo atropellaron, así le digo, ay no, en serio, me pongo bien asustada y luego le digo, en serio, y dice, si no, no te crees, es el día de los inocentes, y le digo, ay, qué bárbaro. No me han hecho y pues, no he hecho por el trabajo. Pues mañana voy a ir un compañero y se me ve que se le va a hacer una. A ver cómo le va. Bueno, no está pesado que no, si me disciplinan, pues ya. Me hicieron una bromita de casi ser padre, entonces como que sí te sacó un sustote. Entonces sí, uno sí se paniquea. Pero no, uno es virgen hasta el matrimonio, entonces esas cosas no pasan. Tengan mucho cuidado y feliz Día de los Inocentes. No caigan en muchas bromas y cuídense. No les crean. A nadie, desconfíen de todos mañana. Mañana 28 de diciembre les deseo muchas felicidades y que se pongan abusados porque es Día de los Inocentes. Claro que sí, mañana voy a hacer muchas bromas a todas mis amistades y a mi familia también, por supuesto. Pagándole que tengan cuidado, que no se los olvide que mañana es Día de los Inocentes. Bueno, les deseo a todos un feliz Día de los Inocentes y espero que hagan muchas bromas, pero pesadas. Voz informativa, Amanda Morales. Faltan 2 minutos a las 8. Estamos viendo como. ¿Qué broma dirías tú, licenciado, no, por ejemplo? Que yo soy muy malo para yo hacer. Yo también, bromas. La verdad. Yo me río. Y no me gusta ni que me hagan bromas ni hacerla. No, ¿verdad? Tampoco. Es que todo me creo, entonces capaz todo me voy a creerme. No. No me acuerdo de alguna broma que me hayan hecho. A ver. Yo tampoco. Yo tampoco, pero me puse. Licenciado, a usted sí le han hecho. A mí sí me hicieron bromas. Pero no fue el Día de los Santos Inocentes y me exhibieron a nivel nacional. Fui el lugar número 3 a nivel nacional. Sí, nada honroso. Sí, licenciado. El lugar número 3. Luego nos platicas no, su experiencia. Después nos platico. Pero hoy en Periódico Zócalo, sí. Tradicionalmente en Periódico Zócalo sacó una página donde era nota falsa. Entonces dije yo, hoy tiene que haber una. Y ahí empecé a buscar. Y efectivamente me llamó mucho la atención una nota que dice, ¿tendrá Piedras Negras básquetbol profesional? Y yo, pero ya le iba a hablar a Ramírez. A ver, no Ramírez, dijiste? ¿Dónde está esta nota? ¿Por qué no la investigaste? Y luego abandona cómicos la Liga Otoñal. Dije, ¿cómo? Pues si los cómicos andan muy bien. Ya más abajito dice, ¿habrá Liga del Norte en el Trípoli? Y dije, no, ahí sí ya no. Ahí entonces, sí ya no es cierto. Son, y todas son efectivamente son falsas. Ah. Feliz Día de los Santos Inocentes. Entonces, abusados con lo que lean y con, los, con lo que te creas. Ahora, Sonia. Sí, a ver. Hay mucha gente especialista en el fake news, en las notas falsas. O sea, a eso se especializan. Todo el año, licenciado. Que nada más están hostigando con notas falsas, sin fuentes,
dándole vuelo a su imaginación como Barney para generar likes en sus páginas, ¿verdad? Son flojos, no salen a trabajar desde la comodidad de su hogar. Mire, licenciado, nos copian llega, y pegan. Llega un mensaje, dice, el América será campeón. Ándale, esa es una buena broma. Ay, qué mal. Dice, digan al catracho que se prepare. Inocentes. Inocentes, ay, cosis, bueno. Ay, no, qué barbaridad. Esa es buena. Pero gracias. Bueno, abusados con eso, de verdad, cuidado con lo que lean, con lo que se creen. Y si usted va a practicar una broma, se la va a practicar a mamá, porque luego hay muchas de que, mamá, estoy embarazada. Sí. Vas a ser abuela. No la vayas a infartar. Entonces, cuidado. ¿Qué otra? A ver, mándenos qué otra broma les han hecho. Casar. O que se van a casar. O a divorciar. En una de esas sí te la creen, ¿eh? Sí. André dice. En una de esas sí te la creen. No, hombre, qué varón. Hasta tos le dio. Oye, voy a renunciar. Sí, voy a renunciar. Y te toman la palabra, pues ya. Ver, lo que esperábamos. Y es más, ya está la papelería hecha. Vámonos. Abusados con eso. Entonces tenga cuidado con las bromitas. Tenemos mensajes, ingeniero Sonia. Tenemos algunos mensajes, nos siguen escribiendo. Muchas gracias. Dice Alma Velázquez, dice, buenos días, muchísimas felicidades por su programa. Gracias, gracias. Alma Ramírez Asinoreb, como que se ha escrito el nombre al revés. Bueno, buen día, Enriqueta López, bendecido día, gracias, Enriqueta. Ramón Covarrubias, Jaime Montiel, dice, feliz fin de semana. Hoy cumplo años, así que festejar. Ay, Jaime, pues un abrazo muy fuerte. Estás en Ciudad de México, ¿no? Siempre nos escribe de Ciudad de México. Jaime Montiel, felicidades. O a lo mejor será broma, Jaime. No, yo creo que sí. Ramón Covarrubias dice, fíjese, licenciado. ¿Qué dice? Dice que América 4-0. Esa sí es una buena América broma. 4-0, dice. No, bueno. Bueno, ay, no, qué risa, ¿no? A los americanistas, están en la final y también a los Rayados. Hicieron la chamba y ahí están. Gane el que gane, sin duda será un buen partido como el que vimos. Sí, sí, sí. Mañana domingo, así es que hay que. ¿Sabes qué es lo padre? Que se reúnen los amigos, la familia y que es buen motivo para celebrar, ya sí. Sea un equipo u otro. Dice esta persona que si le pueden dar el teléfono de los inspectores que les están marque y marque y no contestan. Es que no le van a contestar porque no es un teléfono de llamadas, es un teléfono de mensaje. Mensajes. Bueno, dice que tienen la música y que no dejan dormir. Dice, toda la noche en la calle San Juan de Ulúa, 405. No me dice qué colonia es, nada más dice calle San Juan de Ulúa, 405. Bueno, pues... ojalá y que los inspectores contesten, pero mándele un mensaje. Sí, mándele qué mensaje. Impotencia, ¿eh? Sí. ¿En serio? ¿Qué? Que te quieras dormir, que quieras descansar y la música está. No, y te echan a perder el día, Sonia, porque te levantas de mal humor. Sí. No dormiste, te levantas cansado. ¿Cómo no son prudentes? No. Una hora como el horario que es para los antros a las 2 de la mañana y ya. Y no, pero imagínate toda la noche, toda la madrugada. Luego les escribes y no te contestan, pues bueno. 8:03, hacemos una pausa, no se vaya. Nosotros ya volvemos. El Mirador, en sus diferentes sucursales, te invita a que aproveches las ofertas en todo lo que necesites para tus fiestas y posadas. Contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Solicita el corte de tu preferencia. El Mirador, siempre cerca de ti. ¡Feliz Navidad! Gracias por su preferencia.
actualización del pronóstico del tiempo, y es que la temperatura máxima para la ciudad de Piedras Negras alcanzará los 23 grados centígrados. Los vientos soplarán del nor-noroeste de entre 15 a 25 kilómetros por hora y con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. La temperatura mínima para esta noche será de 8 grados centígrados. Gozaremos de un cielo parcialmente soleado. Para este domingo familiar, 20 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 2 grados centígrados. Y ojo para este domingo, ya que los vientos soplarán del nor-noroeste de entre 25 a 30 kilómetros por hora y con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Para este próximo lunes, 19 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 4 grados centígrados. Se descartan las probabilidades para este fin de semana. Para este próximo martes y miércoles, 16 grados la temperatura máxima y mínimas que se mantienen alrededor de 8 grados centígrados. Ojo para este miércoles, ya que se presentan de nueva cuenta las probabilidades de lluvia y con ello con un 20%. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase un excelente día. Regreso con ustedes, compañeros. Son las 8 ya con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 19 grados centígrados. La segunda hora de información en este sábado 28 de diciembre. Faltan solamente muy pocos días, Sonia Nel, para decirle adiós al 2019. Sí, estamos en el último fin de semana de este año 2019 y bueno, le deseamos lo mejor. Hay que olvidar las penas, olvidar las tristezas, lo que pasó ya pasó, o sea, ya vamos a cerrar un año y hay que recordar los buenos momentos, porque los malos momentos pues de todos se aprenden, ¿no? Entonces claro, le deseamos que olvide las tristezas, que si hubo fracasos, pues todo nos sirve para crecer como ser humano. Así es que a festejar este último fin de semana y a prepararnos para el fin de año, la cena de fin de año, que mire, hay que cenar lo que sea, lo que haya, ¿verdad, licenciado? Claro, con que tengamos tener, salud. Con que eso es lo importante. Que tengamos salud, que tengamos vida, que tengamos la gente que nos ama alrededor de nosotros, ¿no? Hay gente también que tiene su familia en otro lado, pues acérquese con los vecinos, con los amigos. Hay muchas formas de festejar este fin de año. Y nos olvidamos de la gente que está en los hospitales, nos olvidamos de la gente que está en los centros penitenciarios, la gente que está trabajando precisamente. Sí. Nos olvidamos de mucha gente que lamentablemente pues no está con la familia por ciertas razones, ya sea por seguridad, por trabajo, por viaje, y eso obviamente duele, pero pues hay que seguir adelante y efectivamente con salud todo se puede. Hay que programarnos de una manera positiva. Sí, así es, positivos. Así es. Con así debe ser. Buena actitud. Así es, 8:07 en la mañana, vayamos al santoral del día de hoy. ¿Quién está celebrando su onomástico en un día como hoy? Antonio y Gaspar. Antonio, un saludo a mi querido Antonio García, es un amigo mío que está de vacaciones y anda en la ciudad de New York. Ay, qué. Oh, sí. No, no, pero es muy trabajador, Antonio. Sí. Sí, Gaspar, sí. No conozco a nadie. Yo nada más a los de los tres Reyes Magos. Yo a dos, entonces, Gaspar y Gaspar Enaine. ¿Sí sabes quién es Gaspar? Sí, Capulina. ¿Cómo no? Por supuesto, felicidades. Y hablando de felicitar, hoy Cintia Viaña está cumpliendo años y el señor productor le va a traer un pastelote para que celebremos con Cintia su cumpleaños. Felicidades a Cintia, tiene muy poco. ¿Cuánto tendrás aquí con nosotros, Cintia? Pero es una niña muy linda, muy tranquila, muy trabajadora, siempre con muy buena actitud, muy buena compañera. Y pues le deseamos lo mejor. Ya es parte de nuestra familia de Super Channel 12 y le deseamos muchas, muchas bendiciones. Sí, bendiciones, pásala muy, muy, muy bien. Nos vamos a conocer el tipo de cambio a la compra, los 18 pesos con 30 centavos y los dólares se venden a 19 pesos con 20 centavos. Eso es correcto, vayamos a los puentes. Quiero ir a la vecina ciudad de Eagle Pass. ¿Hay fila o no hay fila? ¿Me conviene o no me conviene? No hay fila para cruzar a los Estados Unidos, eso está excelente. El puente 1 solo, vacío, abandonado. Así lo quiero ver el 2 de enero, para que veas cómo está. El puente 2, ese puente que nunca cierra, tampoco tiene fila, pues hay que ir.
Los cruces internacionales no tienen fila para cruzar a los Estados Unidos. ¿Hay lotería, ingeniero? No, licenciado, no hay lotería porque recuerde que es el sorteo mayor el fin de año, es el 31, será el 31 de diciembre. Y bueno, pues viene bien gordo, el gordo viene bien gordo, sí. Porque es el premio mayor, el cachito también tiene un costo más alto, porque obviamente pues es más dinero lo que se está jugando, está en 120 pesos, si no me equivoco, entonces tiene oportunidad de ir a comprar su cachito y jugar a la lotería el 31 de diciembre. Ahí está, 8:10 en la mañana, vayamos a la información. Luego de operar por varios años sin control, el gobierno del estado sometió a los servicios de taxi tipo Uber, Didi e InDriver, que deberán cubrir varios requisitos y compartir sus ganancias con el estado. A partir del 2020, las empresas de redes de transporte deberán aportar al estado el 1.5% de sus ingresos por viaje realizado en forma mensual. El fondo recaudado se aplicará en proyectos de transporte de acuerdo con las reformas a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable aprobadas por el Congreso local. Además, quienes ofrezcan ese servicio sin contar con el registro o permiso correspondiente serán multados con 84,490 pesos hasta 253,470. Ahí sí que son multas. Esas sí son, señoras, multas. 84,490. Madre de todas las multas esta, ¿eh? En serio, qué bárbaro. Igual multa se aplicará para el concesionario, permisionario o titular de la concesión, sea de servicio entre particular o transporte público, por permitir al operador conducir sin contar con el tarjetón. Aguas a todos los Ubers de Piedras Negras que andan por debajo del agua, pero que sabemos que están trabajando abusados. Las unidades deberán contar con el número económico en su exterior para seguridad de todos los usuarios y facilitar su identificación. Se obliga a los conductores de los Ubers a tramitar y obtener la constancia de alta que ampare su registro de la empresa de redes de transporte, licencia de conducir y el tarjetón de identificación exclusivos. Repito, la multa asciende desde los 84,490 pesos, que es la mínima, hasta 253,470 pesotes. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, la temperatura los 19 grados centígrados, bastante agradable esta mañana de sábado. Vamos con más noticias. El próximo año, ya en unos días, Coahuila destinará el pago de la deuda, o más bien al pago de la deuda pública, 4,104,981,000 pesos, más de 114 millones de pesos en comparación al 2010, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso del Estado. Por unanimidad, los diputados aprobaron el paquete económico 2020, que incluye 3,375,148,000 pesos en pago de intereses, 277,768,000 pesos para amortizaciones. En costo por coberturas se destinarán 144,074,000 pesos. En gastos por la deuda pública, 7,989,000 pesos. Y en pago por adeudos fiscales anteriores, 300 millones de pesos. Los recortes presupuestales del gobierno federal impactaron drásticamente a nuestro estado, que contará con 49,746,100,000 de pesos en ingresos para el siguiente año, igual cantidad que conforma el presupuesto de egresos. Esto representa 376,600,000 más en relación al 2019, es decir, será un incremento del 0.76% que ni siquiera compensa el aumento inflacionario. Pues así las cosas con
pues esta mega deuda, licenciado, que siguen, o más bien seguimos pagando. Seguimos pagando. 8.14, al aprobar el paquete económico que incluye la ley de Hacienda, la ley de ingresos, la ley para la distribución de participaciones y aportaciones para los municipios y el código fiscal, se informó que no habrá nuevos impuestos para el siguiente año y los cobros por impuestos y derechos aumentarán 4.5%. Las licencias de conducir serán de 2, 4 y 6 años para dosificar los trámites y la afluencia en las filas, porque ahora son solamente de 2 años, en tanto que las placas tendrán una vigencia de 4 en lugar de 3 y su vigencia correrá a partir del día y mes en que se tramiten, lo que será de gran beneficio. Así que quienes plaqueamos este año, la vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2021, ahora tendrán validez hasta el 2022. Quienes plaqueen en el 2020, pues obviamente su renovación será hasta el 2024. Quienes las hayan adquirido este año, las tendrán vigentes 3 años más. Ahí está el tema de las licencias de conducir, 2, 4 y 6 años, la vigencia de este documento importante. Qué importante el tema de tramitar su licencia, de tramitar sus placas, sus derechos vehiculares, de ser responsable, y nuestro reconocimiento a la gente de recaudación de rentas porque atienden, no bueno, licenciado, cientos... ¿Van a estar trabajando hoy, hoy recaudación? Sí, obvio. Sí, dígame usted. Sí, sí, y ¿sabes qué? Quería terminar nada más el comentario. Para la gente que acude a tramitar sus derechos vehiculares, lo comentamos en la semana, por favor, llévense preparado la información. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que formada, que tienes que ser... Me tocó ver a una persona, hicimos bastante línea, y cuando estaba delante de mí, cuando llega, se acerca a la ventanilla y se va rápido, y dije, qué rápido, no era la persona, el dueño del vehículo. Entonces, tienes que esas ir. Cosas. También iba a hacer el pago con la tarjeta, pero con la tarjeta de otra persona, pues no. No puedes. Ese es el tema. O sea, tienes que llevar preparado. Para empezar, la CURP, no es el CURP, es la CURP, porque es la clave única. La CURP, tu RFC. Si quieres tu correo electrónico, que no es necesario, pero si quieres, pues tenlo ahí a la mano, ¿verdad? Para las personas de la tercera edad que no saben, ¿y qué, cómo? No pasa nada, pero sí... Una identificación. Sí, la identificación, porque luego no saben, y buscar la CURP, ahí se tarda un buen. ¿Cómo te llamas? Nombre materno, nombre, apellido materno. Sí. Y ahí va, y todos haciendo fila así como y que si, y está muy práctico, porque si quieres hacer el pago, ahí mismo ya tienes la tarjeta y todo, pero obvio que el nombre de vehículo donde tú vas a pagar las placas, y si vas a pagar con tarjeta, tiene que ser tu tarjeta y tienes que llevar tu identificación, no el de otra persona. Sí, para que se... Pero te atienden rapidísimo. Yo a mí me atendieron muy rápido, muy amables, y ya, yo dije, ya es todo, sí, es todo. No, hombre. Pero otras personas regresaron precisamente porque les faltaba algún documento. Claro. Pero en la puerta está una persona que te pregunta, y hay que preguntar. Sí, pregunten. Hay que preguntar. El que pregunta no se equivoca, y te atienden muy, muy bien, la verdad, un excelente equipo de trabajo, el de Oscar Fernando López Elizondo. Entonces, hoy van a estar trabajando, licenciado, porque están preguntando. Están trabajando, sí, y obviamente en las licencias, el tema de las 2, 4 y 6 por año, eso está también muy interesante. Muy bien, pues. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. En CIMAS estamos mejorando el sistema de drenaje. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y cuidado sanitario, rehabilitamos más de 5.000 metros lineales de drenaje y alcantarillado. Además, se instalaron 436 descargas domiciliarias. CIMAS, estamos trabajando. Este 2019 está por terminar. Es tiempo de disfrutar de la paz de esta época.
en Coahuila, podemos pasar una Navidad tranquilos y con la esperanza de un mejor 2020. Celebremos juntos y en familia. Que el próximo año esté lleno de dicha para todos. Coahuila les desea, de todo corazón, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 19 grados centígrados. Hablábamos sobre conducir con extrema precaución, ponernos el cinturón de seguridad desde que nos subimos, antes de que usted prenda la radio, no es el radio, es la radio, antes de que usted la prenda, antes de que usted conecte su celular al encendedor para que no se nos descargue, antes de todo eso, el cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad a su hijo o a su hija, el cinturón de seguridad ahí atrás a los que le acompañan a los pasajeros, porque el cinturón de seguridad no es para poner el celular, es para salvarle su vida, ¿sí? Y si no me cree, vea esta información que a continuación le presento en imágenes. La noche de ayer, 4 personas fueron atendidas por la Cruz Roja luego de un fuerte choque ocurrido sobre la avenida Carranza cruce con General Treviño. Los 2 vehículos involucrados sufrieron daños de importancia. El percance tuvo lugar luego que la conductora de este coche, identificada como Ángela Torres, no respetó el derecho de vida de vía, causando ser impactada por otro coche. A bordo del vehículo iba el conductor afectado, que se llama Héctor Cárdenas, acompañado de otras 2 personas. Cabe destacar que a pesar de que los vidrios de este coche mostraban marcas de que sus ocupantes se estallaron de cabeza contra ellos, ninguno de los involucrados resultó con lesiones de seriedad. Y ahorita que veamos, mira, ese coche, Sonia Nel, fíjate cómo está el vidrio frontal. O sea, los dos círculos donde la cabeza se fue, sí, directamente al vidrio. Eso significa que no traían el cinturón de seguridad. Mira, una, que no traían el cinturón, y yo no veo tampoco las bolsas de aire. Es que ese carro, hay que tener mucho cuidado, porque hay autos, atención, cuando usted vaya a comprar un auto, sea usado, sea nuevo, porque hay unos nuevos de agencia, les dicen, o que no tienen que las bolsas de aire, o que ya están reventadas, sí. Entonces... Importante que traigan las bolsas de aire, pero también usen el cinturón de seguridad, por Dios. Ahora, en esa esquina hay muchísima gente que se queja porque el restaurante que está ahí de tacos no permite ver a los coches que vienen en la Carranza. Ya sé dónde es en la esquina frente al Altamirano. Sí. Y no es nada en contra del comercio organizado ni de estos señores taqueros. Ellos están haciendo la chamba, ¿verdad? Y no sé cómo sepan los taquitos. Y qué no, peligroso, imagínate que estés ahí sentado, pero afuera y... Por eso te digo, ay, o sea, no, son riesgos. Primero, no te deja ver al que conduce el coche, sí, cuando vienes y vas a salir a la Carranza. 2, a la gente que está sentada en esa esquina, corren un riesgo porque no hay ninguna protección. Si un coche se mete, se los lleva a todos. Sí, me extraña que seguridad o que los inspectores... Mira, están las macetas, sí, que por cierto están muy bonitas, a ver si nos dicen dónde las compraron. Pero ahí te las llevas. No protege nada, licenciado. No, terminas con la maceta en la maceta. Ay, no. O sea, qué barbaridad. Cuidado con eso. Pero bueno, eso es en la Carranza frente a la Ignacio Manuel. Ojalá y que estén bien de salud estas personas que estrelló la cabeza contra el cristal. Y donde también ocurrió otro accidente, otro, sí. Y también muy aparatoso fue en el libramiento Fausto Z. Martínez, dejó como resultado cuantiosos daños materiales. Y es que estos hechos se suscitaron cuando un tráiler, aquí lo estamos viendo en pantalla, al no respetar el semáforo provocó que una camioneta de la marca Bike, ay no, licenciado, tan bonita, mira nada más, le tumbó, para los amigos de radio, todo al frente, todo lo que es la defensa a esta camioneta hermosa, las bikes están preciosas.
Pues ella, esta camioneta o la persona que iba conduciendo tenía luz verde, pero pues se impactó. Y a pesar de lo aparatoso y fuerte de este accidente, autoridades indicaron que no hubo lesionados. Al lugar se trasladaron oficiales de tránsito para tomar conocimiento de los hechos, ¿no? Pues el tráiler no mira ni un rasguño. No, pues no. Pero ese fue el chofer, ¿no? Qué sí. Responsable. ¿Cómo fue que se pasó el alto? No respetó el semáforo. O sea, estaba en rojo y él se pasó. Y la camioneta, bike, pues iba en verde, obviamente se pasa, pero se impacta con el tráiler. Así es, ahí está el accidente. 8:25, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 19 grados centígrados. Bueno, el tema de las agresiones, el tema de la violencia en casa, el enemigo en casa. Otra vez, un hombre resultó herido luego que su pareja lo lesionó con un arma punzocortante en los brazos y en la cabeza tras haber sostenido una fuerte discusión. Los hechos se registraron en la vivienda de la pareja ubicada en el sector 100 Casas, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos. No fue necesaria la ayuda de los paramédicos debido a que las lesiones no son de gravedad. Magali fue detenida y ¡ay, Magali! ¡Qué necesidad, Magali, de andar protagonizando este tipo de incidentes! Hablando se entiende la gente. Su pareja, un hombre del que no se dio a conocer su nombre o sus generales, resultó fuertemente herido, afortunadamente no de gravedad, por su mujer. Ella se llama Magali y vive en las 100 Casas. Abusados con Magali. Y ahí hay unos centros licenciados de psicólogas, psicólogos muy buenos. No, hombre, qué bárbaro. Hay que llevarle una terapia a Magali, no puede andar por la vida con no, un para cuchillo. Que veas que también hay agresiones en contra de los sí, hombres. Sí, licenciado, yo lo sé totalmente. Pero no está bien, no, ni tanto claro que los no hombres bien. Agredan a las mujeres como las mujeres a los hombres. Necesitan una ayuda psicológica. Son las 8:27, vamos con más noticias y ahorita hablábamos de los accidentes automovilísticos. Pues otro ocurrió con los integrantes de un grupo musical procedente de Sabinas. Pues sufrió un accidente a la altura del ejido El Encino, en Nava, en la carretera 57. Según los primeros informes, los músicos viajaban en un auto compacto Nissan color blanco con placas del estado de Coahuila cuando fueron impactados por alcance por una camioneta Dodge, una pickup de color rojo, lo que provocó que el auto se volcara. Estamos viendo las imágenes del carro, pues, volcado. A este lugar arribaron elementos de Protección Civil de Nava, quienes auxiliaron a los ocupantes del auto Nissan, que sufrieron golpes contusos, además de que el vehículo registró daños de consideración. La Policía Federal tomó conocimiento del accidente, además consignaría el caso para que se deslinden responsabilidades por los hechos. El grupo musical se dirigía a Piedras Negras a realizar unas presentaciones previamente contratadas y se estima que no sufrieron lesiones de consideración. Pues afortunadamente, porque mire cómo está el auto volcado. No dice el nombre del grupo, ¿verdad? No dice. No, no dice el nombre del grupo. Se omitió, seguramente, por seguridad, pero este grupo musical procedente de Sabinas venía a Piedras Negras y se volcó. 8:28, la temperatura en los 19 grados centígrados. Uno va los fines de semana a lugares para desestresarse. Sale uno de la chamba hasta acá de preocupaciones, fastidiado, harto, cansado y sin ilusiones. Como diría Oscar Atié. Y sí, esa es una canción. Y luego sales, te vas a casa, comes algo, te bañas, te cambias, vistes tus mejores ropitas y te vas a divertir. Hasta ahí vamos bien. Lamentablemente hay gente que se prepara para causar daños a los demás, para provocar violencia. Fíjese lo que pasó en este conocido lugar en donde mucha gente va y se divierte, en donde se presentan grupos. Autoridades municipales clausuraron la noche de ayer un antro allá por la colonia Roma a las 12:30. Durante un operativo se detectaron a varias personas con navajas, por lo que varias personas
fueron detenidas. En el interior se encontraron navajas, se encontraron armas punzocortantes, picahielos, y eso ponía en riesgo a los que gustan de asistir a este antro. Ahora se les dice antro, ya no se les dice disco, ahora se les dice antro. Pues mucha gente va a este antro que está acá por la presidencia y que lamentablemente ayer en un operativo sorpresa, pues se registró una riña y se dan cuenta de que había bastantes armas punzocortantes. 8:30 en la mañana, la temperatura en los 19 grados centígrados. ¿Qué pasa, ingeniero? Estoy leyendo los mensajes, nos manda un saludo Lupita de Nava. Y muchas gracias, Lupita, por sus palabras, nos pone un muy bonito mensaje. Gracias, Lupita. Y esta persona dice, ¿dónde está el centro de psicólogos que menciona para llevar a mi marido? Dice esta persona, bueno, me supongo, ¿verdad?, que puede ser una persona que tiene un marido un poco violento. ¿Dónde hay atención, licenciado? No, pues hay varios lugares de atención con la señora Mayela Rubalcaba, ese es uno. ¿Sabe también con quién? Perdóname que te interrumpa, pero se me viene a la mente, quien tiene siempre mucha disposición es el profe Pedro Vargas, él siempre, usted contáctelo, él tiene sus redes sociales y bueno, es una finísima persona que él ayuda a siempre, de pronto nos llegan unos mensajes, usted no me dejará mentir, de personas que se quieren suicidar, que algo traen problemas, y él siempre me dice, canalícenlo conmigo, dele mi número de teléfono para que se comunique, él siempre los atiende, esa es otra opción con el profe Pedro, pero usted lo puede encontrar ahí en Facebook y mándele un mensaje y seguramente lo va a atender. ¿Quién más, licenciado? El profe Pedro, está la psicóloga Vicky Estrada Villarreal, también atiende ese tipo, Sonia Sarquís, Sonia 911, que es Línea de Vida, en fin, en el DIF también le pueden canalizar, en fin, hay opciones para que trate, o sea, el que un hombre sea agredido, porque ese es el caso que estamos presentando, a veces las estadísticas te marcan que son más mujeres que hombres los afectados, las afectadas, pero realmente los hombres a veces no interponen la denuncia o la queja por vergüenza, en serio, por vergüenza, ¿cómo que te deja? El típico machismo en los mexicanos, y eso no nos permite avanzar en el respeto de los derechos a los hombres. Si usted está siendo violentado, y no es broma, si su mujer es agresiva, si su mujer lo golpea, tiene usted una forma de recibir apoyo, y obvio que el apoyo es de manera anónima. Es anónima y muy profesional. Así es que puede, sí, ahí también. Y como dice esta persona, para esta es una mujer que dice que para llevar a su marido, pero sí, de verdad hay que buscar ayuda antes de que ocurran tragedias como esta, de golpear, de esta mujer que agredió con un arma blanca, lo apuñaló al hombre, entonces, pues sí, antes de que ocurra todo esto hay que pedir ayuda. Y obviamente que no se haga un patrón en la familia, mi papá me pegaba, yo le pego, mi hijo ve que yo le pego a mamá, el patrón es así y lo ven de una manera normal y eso no es correcto. Sé que hay miedo, pero también hay opciones para salir precisamente de ese calvario. 8:33, hacemos una pausa, no se vaya, que ya regresamos con Calibre 57, que es la noticia de balazo. Ya volvemos. Vamos por el camino correcto. En Monclova hemos pavimentado más de 655 mil metros cuadrados en diversas vialidades. Introdujimos una red de electricidad y agua potable que redujo el rezago de más de 50 años en la ciudad. Mejoramos las condiciones de vida mediante diversos programas en materia de seguridad, salud y educación. Debido a esto, somos primer lugar nacional en erradicación de la pobreza según estudios avalados por el INCO. Aún existen grandes retos, pero juntos sigamos por el camino correcto. 80 años de Acción por México. Partido Acción Nacional. Thank you.
Calibre 57 de Piedras Negras presenta. ¡Fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. 25 minutos para que sean las 9. Ya estamos en Calibre 57, que es la noticia de balazo. Hay una mujer muerta en un arroyo. Se había estado desaparecida. María Elena Castillo Muñoz fue localizada muerta la mañana de ayer. Esta mujer fue localizada ahogada en el arroyo El Soldado, a la altura del Bordo Norte y Padre de las Casas. María Elena Castillo Muñoz tenía 67 años con domicilio en la calle Pedro Martínez. Fue reportada por sus familiares, de hecho, que estaba perdida, que no la encontraban. La buscaban desde la noche del jueves, que no llegó a su domicilio, y lamentablemente ya la encontraron, sí, pero la encontraron muerta. La numeralia dice 67 años, 12 horas de desaparecida. La localizaron a las 9 de la mañana. Gerardo Sánchez nos comparte una nota en donde queman una vivienda en un domicilio ubicado allá en el ejido El Moral, la carretera número 2. Allá quemaron un domicilio. Viene lana en pelotas, de eso hablo un poquito más adelante. Amenazan a la familia del policía, les mandan mensajes por WhatsApp y las autoridades ya empiezan a realizar las investigaciones correspondientes. Vinculan a cárcel a los 4 delincuentes que le quitaron la vida al oficial de policía. Los policías piden no difundir noticias falsas. Eso es correcto. El día de hoy, que es el Día de los Santos Inocentes, por favor, no juegue con la seguridad, no participe en las bromas en donde tenga que movilizar a las corporaciones. No se valen esas bromas de mal gusto que nos cuestan. Cada salida de una ambulancia nos cuesta 350 pesos. Cada salida. La Nochebuena tuvieron aproximadamente 12 salidas y obviamente hubo muchas que lamentablemente fueron falsas. Hay una mujer en plaza, alega que fue abusada, esto en Musquis. Ella afirma que la violaron, se llama Yasmín, tiene 23 años y declaró que un hombre abusó de ella en la plaza. Pero hay un punto ahí que obviamente no es una excusa, pero la mujer, la joven de 21 años, estaba drogada. Claman justicia por el crimen del comandante allá en Nueva Rosita. Una jovencita termina herida al conducir a exceso de velocidad, se equivocó y en lugar de frenar pisó el acelerador y le dio un llegue a su coche. Se mata en carreterazo, lamentablemente esta información que nos da Imanol Castellanos, en donde un coche se quedó incrustado en la parte trasera de un tráiler. No, hombre, qué bárbaro. Se metió hasta los asientos traseros por no verlo. Apagan incendio de una casa y convulsiona a un bebito de poco menos de un año de edad en el exterior de un hospital regional. Fue atendido de emergencia en este hospital, así lo dicen las autoridades médicas, esto allá en Nueva Rosita. Y luego ya nos vamos a la sección de pelotas, que esa es la sección que más me gusta, porque en la sección de pelotas viene pues el tema del juego de mañana, en donde los Rayados se enfrentarán a las Águilas. Su pronóstico, ingeniero, para mañana por la noche, por favor. 2-0. Sea objetiva, por favor. Usted también, no ande con sus bromas. 2-0 en América. 2-0, ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Yo digo que gana el Monterrey 1-0, pero bueno. Lidera la Libre Femenil en voleibol. Reconocen la trayectoria de Carlos Yarto en Acuña, 50 años de trayectoria. Algunos obstáculos para dormir juntos. Dormir juntos es de gran beneficio para la pareja. Aquí te decimos cómo pueden descansar bien los dos. Si tu pareja ronca, híjole, está bueno. Si tu pareja ronca o sufre de insomnio, porque hay gente que no se duerme y deja la tele prendida. Y entonces hay gente que no puede dormir con la luz. Ajá. Como ahora, que dejan el pino prendido. Y apágalo, no puedo dormir. No, es que se ve hermoso mi pino. Por eso, apágalo. Bueno, si tu pareja ronca o sufre de insomnio, puede ocasionarte cambios de ánimo, depresión, insatisfacción y merma tu salud. Por ello, si tu pareja ronca, sugiérele amablemente. Latina. Sí. Irse, lo mandas a dormir a la tina. Amablemente, que no, ayuda médica.
Ah, hay yo que pensé poner que lo mandaba a dormir al problema. Al baño. No, es que muchas veces, fíjate, malamente decimos, oye, roncas bien feo, has de haber descansado muy bien. No, el roncar no significa descanso, significa obstrucción. Y no descansas del todo. Y no descansas. ¡Nadie! Ni tú, ni la persona con la que duermes, ¿no? No, porque a veces los ronquidos vienen... Muy fuerte, licenciado. Claro, hasta el patio. Hasta bueno, con los vecinos. Sí, hasta con los vecinos. Pelear por las cobijas. Ay, no, cada quien favor. Su cobija. Tú tus cobijas y yo mis cobijas. Yo mi cobija de béisbol y tú tu cobija de Luis de Miguel. De Carlos Rivera. De Luis Miguel. Ah, de Carlos no, Rivera. Es cierto. Dice diferentes horarios para dormir. Tú te levantas muy temprano. A mí me gusta la desvelada. Tenemos que respetar nuestros horarios. Claro. Nunca irte a la cama enojado. Independientemente de lo que haya sucedido, platica. ¿Sabes qué? Me equivoqué. O sabes que no me gustó esto que hiciste, Soledad. Perdóname. Por favor, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? No me vuelvas a gritar enfrente de la gente. Y ya. No me vuelvas a pegar. No, y asunto. Pero hay que hablar, ¿verdad? Bueno, ahí están. Algunos ay, licenciado. Tips para... Sí, sí, sí. No, es no? que sí sirve. Y luego en sí, Buena Vida viene Brian. ¿No es nuestro Brian el que trabaja con nosotros? No, ¿verdad? No es Brian, no. No, no. Ahí va, estimada... Mira, Brian Adora. Va al gimnasio, pero solamente hace ejercicio de la cintura para arriba. Pero de la cintura para abajo no. Para ese trompo. Porque pues así, tiene las piernas muy delgaditas. Estás así y luego... Sí. Bueno. Yo creo que Brian va un día sí y un día no, un día sí y un día no, porque los entrenadores en el gimnasio te ponen un día trabajas de la cintura para arriba y el otro día de la cintura para abajo. ¿Y este no? Ay, Brian. Ay, Brian. Mira, dice que tiene piernas de pollo. Piernas de pollo. Bueno, piernas de pollo de Francisco Casas. ¿O de qué pollo? Y luego viene Lana. Dice, quiero recibir el año nuevo. Bueno, ahí viene Lana. Viene en pelotas, así se llama la sección. Lana, ¿qué se llamará así? Lana. Es que se me está doblando el periódico. Lana, no viene desnuda, por cierto, mis amigos en radio. Viene con una pulsera, qué bonita pulsera, tiene los perritos ahí. Qué bonito, ella. Tiene muy bonitos ojos, licenciado. Sí, la verdad, sí. Lana. Y tiene dos. Bueno, ahí está Lana. Sí, sí, sí. No, es que sí, tiene los ojos tiene grandes. Tiene los ojos bonitos. Trae unas pestañas muy largas, muy bonita. Pues ahí está. De esto y mucho más puede leer usted hoy en la sección de pelotas de Calibre 57. Adquiéralo con su voceador favorito, Calibre 57, que es... La noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! ¡Fum! La noticia tal como es, tú te vas a sorprender. Al derecho y al revés, Calibre 57, ve. De balazo. ¡Ven! ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones. El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, El Liceo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 78-316-44. Comex, es todo lo que necesitas. Ya estamos en los deportes de Periódico Zócalo. Si vas a pintar tu casa, hazlo, pero con pinturas Comex. Oh, sí. Ya estamos en Zócalo, Piedras Negras, en la sección deportiva. Juegan la última serie del año. Anuncian fechas tentativas de arranque en la Liga Edmundo López, allá en Sabinas. Se perfilan al campeonato. Quieren Tejanos la remontada en Nueva Rosa. ¿Por qué estoy leyendo puras notas de estas? ¿Me traje el de Acuña o qué? No, es el de Piedras Negras. Ramírez, no trabajaste, Ramírez. Porque vienen los 5 manantiales. Ah, Sabinas, sí. Nueva Rosita. Y la de Piedras son puras notas falsas. No trabajó, no Ramírez. ¿Trabajaste, Ramírez? A ver acá. Ah, es que ayer no fue a trabajar. ¿Por qué no? Mira, Acuña. Sí. De Piedras es de Edgar Iscalvalceta, ¿no? Ayer no vino aquí al foro. Mira.
Pura, no, hombre, Ramírez, en fin. Pura de Edgar. Vas a ver, Levántale un acta a tu productor. Bueno, ahí está. Y luego vienen las notas falsas. Abusados. Dice, ¿tendrá Piedras Negras básquetbol profesional? En su tiempo, Sonia, sí pues hubo yo, básquetbol. Pues fíjate que es así, yo lo sé, que hubo, sí hubo. Ajá, claro. Y se llenaba el B. González, ajá. Se llenaba, Sonia. Y tenían este intermedio muy padre porque había movimiento ahí, ¿no? Uh-huh. Estaba muy bien, pero la nómina bien alta. Sí, la sí, de los jugadores súper sí. alta. Sí, muy alta. Sí. Pero sí, sí me acuerdo cuando quisieron hacerlo profesional, hicieron un equipo y se trajeron a unos sí. de Estados Unidos. Sí, 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 sí. No, qué bárbaro. Abandona Cómicos la Liga Otoñal, dice, tras haber dominado más de la mitad de la temporada, el equipo de Cómicos de Neto Pérez abandona la Liga Otoñal. Y luego más abajo dice, habrá Liga del Norte en el Trípoli, el campo del Club Trípoli cumple con los requisitos. Ah, no, de que los cumplimos, eso sí. Eso sí, me queda claro que sí. Destaca Roberto Reyes Convivencia. Eso y mucho más puede leer usted hoy en la sección deportiva de nuestro querido periódico Zócalo. Adquiéralo con su voceador favorito. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones: El Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202, o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. Tener carrocería ultra resistente es el motor para compartir buenas acciones. Esta temporada, llévate las últimas Ford Lobo 2019 desde 0% de enganche. Sí, 0% de enganche. Apertura de crédito sin costo. En esta Navidad, estrena una Ford Lobo 2019 con las características y la apariencia correcta para llevarte a nuevos lugares. Conócela en Ford Jacobo Rodríguez Motors, tu agencia Ford en Piedras Negras. En 12 minutos, las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por sus mensajes. Recibimos muchos mensajes muy bonitos y también nos están... Mira, aquí está una persona como que se enoja. ¿Por qué se porque enoja? No le contestamos, licenciado. Pero es que a dice, no lo sé, la verdad, si no ya le hubiera contestado. Dice, buenos días, ¿me podría informar dónde queda la oficina del cónsul? Pues es que el cónsul no tiene oficina aquí en Piedras Negras. No, en Piedras no. Y luego otra vez, dice, ¿me puede informar dónde se ubican las oficinas del cónsul? Por favor, me urge. No hay oficina aquí, mi amigo. No, no, no. Yo creo que, bueno, en Eagle Pass, el cónsul, o sí, ¿quién se refiere? El consulado de México en Eagle Pass. El consulado de México, si a eso se refiere, mi estimado, otra persona dice, hay que exigir una escuela de manejo. ¿Qué es eso de que anden enseñando? Estoy de acuerdo. Personas que ni ellos mismos, dicen, no prenden las direccionales, es porque existe mucho riesgo en la carretera, así es. Si tú estoy vas en la carretera, tienes que ir manejando de forma adecuada. Vamos, en 11 minutos, las 9 de la mañana, nos vamos con Salvador González, el reportero urbano. ¿Dónde andas, Chava? Buenos días. Saludos con mucho gusto en esta mañana, ingeniero Moy, buenos días a Sergio Barbosa Ruiz. Buenos días a la audiencia de Radio Zócalo Noticias, a quienes nos ven a través de Telezócalo Matutino, excelente mañana de sábado, muy agradable, nublado el día, ahí parece que se va a venir la lluvia, pues esperamos que no sea así, pero bueno, nosotros nos encontramos acá en el estacionamiento El Mirador, aquí sobre la calle Insurgentes,
en este fraccionamiento, donde vecinos de esta zona, de este sector, nos compartían aquí en este la necesidad, sobre todo, de rehabilitar esta vialidad. Constantemente se registra fuga de agua de drenaje en esta zona. De hecho, vemos cómo la misma gente le ha ido echando escombros, la han ido cubriendo este enorme bache, precisamente con cascajo, con basura inclusive, para poder transitar sobre esta vialidad, ya que el constante flujo de agua de drenaje pues ha deteriorado enormemente la cinta asfáltica de este tramo de la calle Insurgentes, puse con calle Lomas, en el fraccionamiento del Mirador. Por ello, pues pide el departamento, ya sea de obras públicas, hay unas cuadrillas de bacheo que andan en todas las colonias de Piedras Negras atendiendo estos reportes, pues que puedan agendar dentro de esta actividad diaria que realizan en las colonias, este tramo carretero aquí en el fraccionamiento del Mirador, es calle Insurgentes, repito, calle Insurgentes, cruce con calle Lomas. Ahorita no hay fuga de agua potable, pero constantemente se presenta aquí en esta área. De hecho, se hace una laguna en este sitio donde nos encontramos, se hace una laguna de aguas negras. Por ahí, bueno, la petición ciudadana de quienes transitan diariamente por esta calle, que es la calle Insurgentes, la calle Insurgentes, para que mejor lo ubique la gente de obras públicas, es la calle que viene de acá a espaldas de este centro comercial Soriana, que da acá al salón de la sección 38, es para que mejor lo ubiquen, donde nos encontramos en esta mañana atendiendo este reporte de los vecinos de este fraccionamiento El Mirador. Pues sí, Chava, está la calle, la estamos viendo, tus imágenes, pues en muy mal estado, y ojalá que ya atiendan las autoridades correspondientes. Gracias, Chava, y cuidado con las bromas, Chava. No, oye, estoy muy, muy pendiente, porque el día de hoy no va a faltar quien nos juegue una de ellas. Así oye, es. Salvador. Chavita, adelante, licenciado. Oye, estaba viendo una broma muy buena, la verdad, que mañana ganan las Águilas. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué tipo de broma es esa, por Dios, hombre? En fin. ¿Qué pasó, licenciado? No, eso no es broma, eso es una realidad. Eso. Aunque muchos antes no lo quieren ver así, es una realidad que mañana el América levanta la copa. No más que si pierde, no se anden escondiendo, ¿eh? Por favor. Si pierde, no se anden escondiendo, no vengan a trabajar. Y vengan a trabajar. Y vengan a trabajar. ¿Cómo no vengan a trabajar? Y vengan a trabajar, si marchan, porque la carrilla va a estar buena. Perfecto, órale. Gracias, Chava. Nos vemos, mi estimado Tomás. El lunes, campeón y con playera y todo, voy a salir del programa al aire. Órale. A ver si es cierto, ¿eh? Y si no, pues no voy a trabajar. Ya está, Chavita. Gracias, Chava. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, ingeniero Héctor Sergio, muy buenos días. Buenos días a Salvador González. Faltan 7 minutos a las 9 de la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 19 grados. La verdad es que es un evento, es un espectáculo, es un deporte, no hay por qué llegar al golpe ni a la agresión. No, es para disfrutar. Claro. Todo, hay un límite, ¿verdad?, en las bromas. Entonces, que sean bromas de buen gusto. ¿Y apostó, licenciado? Es que yo no le voy a la América, yo le voy a las Chivas. Yo sé que estamos en la paila, pero yo le voy a las Chivas. Qué bueno, yo sé que estamos mal. Qué bueno que lo reconoce. No, claro, no, sí, se me queda claro. Pero de los dos, bueno, usted dijo que de le los iba dos le voy a los Rayados. A los Rayados. Sí, le voy a los Rayados de Monterrey. Entonces hay una persona que se me acercó y me dijo. Entonces no es usted de las Chivas, más bien es antiamericanista. No, yo le voy a las Chivas y otro equipo no me llama la atención. Pero me preguntan, ¿a quién prefieres? No, pues me gusta más cómo juega el Monterrey. Aparte, pues yo estudié en Monterrey, yo nací en Monterrey, pues le voy al Monterrey. En ese juego. Y luego, licenciado, ¿qué es aquí? No, no es cierto. Pues pregúntenle al patrón. No se crea, licenciado. Estamos muy contentos con usted aquí. No se vaya. No, sí me voy a ir. Sí no, voy a ir no pronto. Se crea. ¡Ay, mira, señor, sorpresa! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! Vamos a ir al clima con Cintia Viaña. Tenemos una visita en el estudio. Vamos sí, con Cintia. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo.
Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con mucha más información y es que para el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados y para esta noche el termómetro descenderá hasta alcanzar los 8 grados centígrados. Los vientos soplarán del nor-noroeste de entre 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para este domingo, 20 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 2 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Para este próximo lunes, 19 grados la temperatura máxima, mientras que la mínima alrededor de 9 grados centígrados, recordándole que se presentará un nuevo sistema frontal a la ciudad de Piedras Negras que traerá descenso de temperaturas. Para este próximo martes y miércoles vemos cómo la temperatura máxima se mantiene alrededor de 16 grados centígrados y una mínima alrededor de 8 grados centígrados. De nueva cuenta, para este próximo miércoles se presentan las probabilidades de lluvia y con ello con un 20%. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Me despido no sin antes desearle que pase un excelente fin de semana. Les saludo con mucho gusto desde Super Channel 12, Cintia Viaña, la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 4 minutos y serán las 9 de la mañana. La temperatura en los 19 grados centígrados. Ayer le dábamos a conocer sobre el lamentable deceso de Gladys Edith Hurtado Fuentes, hija de nuestro muy querido amigo Conrado Hurtado Valdés. Ella falleció a la edad de 39 años de edad. Está siendo velada en Funerales Socorro, en la Capilla B. Y hoy, en punto de las 12 del mediodía, será la misa de cuerpo presente en la iglesia de San Juan de los Lagos, aquí precisamente en la Colonia Roma, para después rendirle tributo a la Madre Tierra. Descanse en paz Gladys Edith Hurtado Fuentes, 39 años de edad, y nuestro abrazo y oración solidaria con nuestro querido amigo Conrado Hurtado Valdés. Nos vamos, ingeniero. Así es, dice, ya nos vamos y bueno, las condolencias a la familia, muchas bendiciones y pronta recuperación. Ya nos vamos, pero a las 2 de la tarde hay noticias, regreso, su servidora Sonia Pérez con mi compañero Naim Luján Muñiz. Eso es correcto, gracias a usted por estar con nosotros. A las 2 y a las 6 hay información. Y mañana también hay noticias. Mañana domingo con Edmundo y Siboney. Y hoy estamos de fiesta porque hoy cumple años. Cintia, vente, Cintia. Vente, Cintia Viaña. Es la compañera. Y bueno, muchísimas felicidades. Que gracias. Te la pases muy, muy bien. Y bendiciones. Y lo mejor del mundo en este gracias. Nuevo año para ti que inicia. Sí, gracias. Felicidades a Cintia. Y obviamente el señor productor Daniel Macías habrá de traer el queremos pastel. Queremos pastel. Claro, claro. El productor siempre se luce en ese tema, ¿eh? Así que muy bien. Gracias. Que tenga usted un bonito sábado. Pásela.